Let's get into the Word of God today. Amen. Hope you all had a wonderful Thanksgiving. Yeah, it is an amazing blessing that we were able to sow into lives around us. It's always a great opportunity to be a blessing. Amen. Was the Thanksgiving service good? Yeah. Did you guys enjoy it? Right? Wonderful. Bless God. Bless God. I enjoyed it to the core. I mean, of course, to the core of the turkey also. But one thing I have noticed in it is family. There was a lot of family and a fun-filled atmosphere, and it was a great, great delight for me. Every opportunity that we have, every opportunity that we can get together as a family, that's a godly opportunity. Oportunidad que nos podamos unir como familia, esa es una oportunidad de Dios. So, since after the Thanksgiving, pareciera que después del Día de Acción de Gracias. I know we some of us did shopping and some of us did things after Thanksgiving. Yo sé que algunos de nosotros estuvieron de compras o dieron las gracias después de esto. Or if you are anywhere close by my house, you know, we ate and rolled over. That's about it. Si alguien está cerca de mi casa, nosotros solo comimos y rodamos. And then we woke up again and ate. Y después nos despertamos y comimos de nuevo. So, and then my wife comes up with this idea. Y después mi esposa salió con esta idea. It's time for Christmas. Es hora de Navidad. I'm like, okay, we are still in the coma. Now we need to wake up. Todavía estamos en la coma. Necesitamos despertarnos. I know, I don't know about you. I already have my Christmas tree up. No sé tú, pero yo ya tengo mi árbol de Navidad listo. So by that I understood Christmas have begun. Para ahí ya entendí que la Navidad ha comenzado. So the other day I was even checking the news and I saw the news. El otro día yo estaba mirando las noticias y vi en las noticias. Where the first lady was receiving the Christmas tree. Cuando la primera dama estaba recibiendo el árbol de Navidad. So overall, we all have these things that Christmas season have begun. Todos nosotros tenemos estas cosas que la temporada de Navidad ha comenzado. So when we talk about Christmas, cuando hablamos acerca de Navidad, every one of us have some kind of a memory or something that we can relate to around Christmas. Cada uno de nosotros tiene alguna clase de memoria o algo de que nos podemos acordar en Navidad. Yeah, some of us will think it is a season of warmth. Algunos de nosotros creemos que es la temporada de querer. And some of us might think it is a season of love. Algunos pensamos que es una temporada de amor. And season of lights. De luces. In all these different thoughts we have. Y todos estos pensamientos diferentes que nosotros tenemos. And some of us will think it's a season of spending. Algunos de nosotros pensamos que es una temporada de gastar. But no matter what we think about this season, pero no importa de lo que pensemos en esta temporada, there is an eternal impact. Hay un impacto eterno. An eternal importance. Una importancia eterna. That you and me need to always remember. Que tú y yo necesitamos siempre recordar. And we even have the saying, we see it on bumper stickers. Y lo vemos en los stickers que tienen los bumpers de los carros. Jesus is the reason for the season. Que Jesús es la razón de esta temporada. I'm not talking about those things, but what I am trying to go after. No estoy hablando acerca de esas cosas, pero lo que yo trato de ir detrás de. When we are in this season, cuando estamos en esta temporada, I want us to take time. Quiero que nos tomemos el tiempo. Take time to look at this Jesus. Tomémonos el tiempo para mirar a este Jesús. The one picture that all of us have about Jesus during this Christmas.
La manera que todos nosotros tenemos de este Jesús en esta Navidad is the baby Jesus. Es el niño Jesús. We try to relate to it. We try to depict around it and imagine our life around it. Tratamos de imaginarnos nuestra vida alrededor de esto. Tratamos de relacionarnos a esto. When we are looking at Jesus, cuando estamos mirando a Jesús, we always need to remember that Jesus is the fulfillment of God's prophecy. Siempre tenemos que acordarnos que Jesús es el terminar de la profecía de Dios, el completar la profecía de Dios. Nothing of God's plan happens as an accident. Nada del plan de Dios pasa como un accidente. He has a plan. Él tiene un plan. And he reveals that plan to his prophets. Y él revela estos planes a sus profetas. And they speak that will of God into existence. Y ellos hablan la voluntad de Dios para que exista. After that, it manifests. Y después de eso se manifiesta. And that is how the will of God works all through. Y así es como la voluntad de Dios trabaja. The same thing with Jesus. Lo mismo con Jesús. About Jesus, there were prophecies. Acerca de Jesús habían profecías. So many prophecies were prophesied about Jesus. Muchas profecías fueron profetizadas and acerca even de Jesús. According to the math, y de acuerdo a los mapas, the number of prophecies that were fulfilled in Jesus Christ, el número de profecías que fueron completadas en Cristo is Jesús, not possible. No es posible. There is no random theory that can answer the possibility of Jesus being the fulfillment of God's prophecies. No hay ninguna teoría que pueda responder que Jesús sea el completar las profecías de Dios. So all the prophecies were prophesied about Jesus. Todas las profecías fueron profetizadas acerca de Jesús. And now Jesús. Comes the time to receive that prophecy into existence. Y ahora llega el tiempo de recibir esta profecía para la existencia. Always remember this thing. Though it is the will of God for you, it will not happen until you receive it. Siempre acuérdense de eso. Aunque sea la voluntad de Dios para ti, no va a pasar hasta que tú la recibas. When I look at the Christmas season, cuando yo miro a la temporada de Navidad, one of the most important things that comes to my mind, una de las cosas más importantes que me vienen a la mente, this is a time for supernatural. Este es un tiempo de lo supernatural. What was impossible for man, what was made possible. Lo que fue imposible para el hombre una vez fue hecho posible. It starts from the very birth and it keeps on going from there. Empezó desde el nacimiento y siguió yendo desde ahí. Heaven coming on earth. El cielo viniendo a la tierra. And heaven becoming real on earth. Y el cielo llegando a ser real en la tierra. All those things are coming to pass. Todas estas cosas van a pasar. Because all around this season. Porque son todas alrededor de esta temporada. All I am trying to make you look at. Todo lo que estoy tratando de hacerte mirar. Whenever we look at this season. Cuando sea que miramos a esta temporada. I want to encourage you to look at this season as the season of supernatural. Quiero animarte que mires a esta temporada como la temporada de lo supernatural. What is impossible is now becoming possible. Lo que es imposible ahora está llegando a ser posible. I want you to know this thing, that the biggest miracle that ever happened, a virgin giving birth to a baby. Quiero que miren esta cosa, el milagro más grande que alguna vez pasó fue una virgen dando a luz a un bebé. And that miracle is still, that cannot be explained still by the science. Y ese milagro aún no ha sido explicado por los científicos. So we are still catching up. Todavía estamos tratando de alcanzarlo. With what God already manifested. Lo que Dios ya manifestó. I mean, these days we have technology around us to prove that it's possible. En estos días tenemos tecnología alrededor de nosotros para probar but que es still posible. Not able to visually comprehend how could this happen. Pero aún no. Season where you can defy the odds.
En otras palabras, esta es una temporada en lo que podemos definir las rarezas. When you look at this season, I want you to look at yourself as that Jesus that manifested on this earth. Cuando tú miras esta temporada, quiero que te mires a ti mismo como un Jesús que se manifestó. You know, many of us we don't mind imagining ourselves as the wise man that came from east. Muchos de nosotros no nos imaginamos de nosotros como el hombre sabio que vino de oriente. The shepherds, are the shepherds that came to look at the baby. O los pastores que vinieron. Or we don't even mind being the donkey. Ni siquiera nos preocupamos por ser los burros. You know, I always make fun of this name. Siempre yo me río de la culebra. You ever came across any person by name Christopher? ¿Alguna vez se han cruzado con alguna persona llamada Christopher? The meaning of Christopher is the one who carried Christ. El significado de Christopher es el que llevó a Cristo. What carried Christ? Que llevó a Cristo. That's exactly the meaning of it. But anyway. Ese es el significado exacto de eso. Don't call him that though, please. So, whenever we look at this season, I mean, you think it is rude for you to imagine as Jesus. Cuando sea que miramos esta temporada, creemos que puede ser rudo para nosotros que nos imaginemos como Jesús. But Jesus doesn't look at it as an offense. Pero Jesús no lo mira como una ofensa. Because, well, I want us to read with me Matthew 1st chapter 23rd verse. Quiero que lean conmigo Mateo capítulo 1 versículo 23. So it reads, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name, pay attention to that name, his name Emmanuel, which is translated God with us. El nombre de Emmanuel está traducido Dios con nosotros. Emmanuel means God with us. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. When Jesus have come onto this earth, he did not come to manifest himself, but he wanted to manifest himself in us. Cuando Jesús vino a esta tierra, él no vino para manifestarse él mismo, sino él quería manifestarse en nosotros. When we look at Christmas, we always want to say it is about Jesus. Cuando miramos a la Navidad siempre queremos decir que es acerca de Jesús. Yes, it is true, but it is about Jesus in you. Pero es acerca de Jesús en ti. It wasn't about Jesus being up there, it was about Jesus coming into you. No era acerca de Jesús estando allá arriba, era acerca de Jesús viniendo a estar en ti. Emmanuel, God with us. Emmanuel quiere decir Dios en nosotros. Not a God that is there in heaven, or not a God that owns the 1,000 cattle, but a God who is in us and with us. No un Dios que está allá en el cielo, sino un Dios que está en nosotros y con nosotros. And that's the supernatural that have happened to all of us. Y eso es lo supernatural que ha pasado a todos nosotros. And this Jesus was made available for all the mankind. Y este Jesús fue hecho disponible para toda la clase humana. No, Jesus is not God of Christians. Jesús no es un Dios de cristianos. He is the God of mankind. Él es un Dios de la he clase is the humana. Savior of mankind. Él es el Salvador de he los is humanos. Not a Christian God, he is the God. Él no es un Dios cristiano, él es el Dios. That became man and took our sins upon him and paid the price so that he can be in us and with us. Que llegó a ser hombre y tomó sus pecados en él y solo para que él pudiera estar con nosotros y en nosotros. And so I want us always, whenever we enter into this season, I want us to look at this season as a season of supernatural. Cuando sea que entramos esta temporada, quiero que miremos esta temporada como una temporada de lo supernatural. And this is a season what you cannot do by yourself is possible.
Esta es una temporada en la que lo que tú no puedas hacer por ti mismo se hace posible. So that same God, the God with us. El mismo Dios, el Dios con nosotros. I want to study more of him. Quiero estudiar más de él. Not the God in the skies, no but el Dios the God en el cielo, with me. Pero el Dios conmigo. No, not the God that I have to go to Jerusalem to find, but the God who is with me. No el Dios que tengo que ir a Jerusalén para encontrar, sino el Dios que está conmigo. Not the God I have to climb mountains and do the fasting. But no, the God who is with me right no now. El Dios que tengo que escalar montañas y ayunar, sino el Dios que está conmigo. Not the God for whom I have to sacrifice all my social life and become a sage and a saint and serve him. But the God who is with me. No el Dios por el que tengo que sacrificar mi vida social y llegar a ser salvaje, sino el Dios que está Are conmigo. Are you with me on this? Están conmigo en eso. It is not about a God that is far away from me, but it is a God who is with me. No es acerca de un Dios que está lejos de mí, sino es acerca de un Dios que está conmigo. Now this God did not come into my life as a trial. He came into my life as a covenant. Este Dios no vino a mi vida como algo que trato, él vino como un pacto. He doesn't have any plans of backing off from it. Él no tiene ningún plan de darse la vuelta de mí. And that's why he says I will never leave you nor forsake you. Por eso él dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a olvidar. He is 100% committed into our life. Él está 100% viniendo a nuestra vida. Now I want us to maybe when I am trying this, it might look like I'm bringing God down. Cuando estoy tratando esto, puede que luzca como que estoy trying to bring God down, but I'm trying to bring God near. No estoy tratando de hacer quedar mal a Dios, estoy tratando de traer a Dios más cerca. We are not serving a God who is far away from us, but who is right near us. No estamos sirviendo a un Dios que está muy lejos de nosotros, estamos sirviendo a un Dios que está cerca. And this is what grace is. Esto es lo que la gracia es. He made himself available to us. Él se hizo el mismo disponible para he nosotros. He made himself, I am at your dispense. Who would do that? Él se hizo disponible para nosotros. ¿Quién haría eso? Which president ever told you I am at your dispense? ¿Cuál presidente alguna vez les dijo, yo estoy a tu disponibilidad? Which king ever said, I'm at your dispense? ¿Cuál rey alguna vez dijo eso? Except Jesus. Excepto Jesús. The King of Kings and the Lord of Lords. De Reyes. I am at your service. Estoy a tu servicio. Oh, he never said, come serve me. He said, I am with you. Él nunca dijo, ven y me sirves. Él dijo, yo estoy contigo. He only said, come follow me. Él solo dijo, ven y sígueme. Voy a seguir. Let's go with the title of my message. El título de mi mensaje. Faith in the first or the last. La fe en el primero o el último. Go with me to the book of Romans. Vamos al libro de los Romanos. Fifth chapter. Capítulo 5. Are we getting something out of this? Yes. Only one person. That's good. I'll preach. That's all right. Romans 5, starting from 12th verse. Versículo 12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there was no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. But, pay attention, but the free gift is not like the offense. For if by one man's offense many died, much more, can somebody say much more? ¿Puede alguien decir mucho más? The grace of God and the gift by the grace of one man, Jesus Christ, abounded to many.
And the gift is not like that which came through one who sinned, for the judgment which came from one offense resulted in condemnation. Now look at this thing. I want to pause. Miremos a esto. Voy a hacer una pausa. Now, condemnation is linked to what? La condenación está relacionada con qué? Is linked to sin. Con el pecado. Sin is taking us to condemnation. El pecado nos está llevando a la condenación. So if condemnation is coming into you, is it from God or not? Si la condenación está viniendo a ti, ¿es de Dios o no? God is not in the business of condemning you. Dios no está en el negocio de condenarte. If God wants to condemn, he will never forgive our sin. Si Dios quiere condenar, él nunca perdonaría nuestros pecados. Now I want us to pay attention to two entities here. Quiero que pongamos cuidado a dos cosas aquí. The first entity is sin. La primera cosa es pecado. And the second entity is grace. Y la segunda es la gracia. If you want to look at the things in context, you have to see them rightly. Si queremos mirar a las cosas en contexto, tenemos que mirarlas bien. When as Christians we always look at sin and then we look at forgiveness of sins. Como cristianos siempre miramos al pecado y luego miramos al perdón de los pecados. Forgiveness of sins is an outcome of grace. El perdón de los pecados es algo que viene de la gracia. If there is no grace, there is no forgiveness. Si no hay gracia, no hay perdón. So now, if you want to deal with sin, you have to understand grace. Ahora, si quieres lidiar con el pecado, tienes que entender la gracia. Bear with me, I'm going to break it down more. Estén conmigo, voy a explicarlo más. So the condemnation is a result coming out of sin. But the free gift which came from many offenses resulted in what? Justification. The free gift that we are talking about is the grace of God. El don gratis que estamos hablando es la gracia de Dios. Now, 17th verse, this is the most important verse I want us versículo to pay attention 17, to. Versículo 17 es una de las palabras más importantes que quiero que pongan atención. For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive, look at that, abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Okay, through one man's offense sin came in. A través de la ofensa de un hombre llegó el pecado. And now through one man's obedience. Ahora a través de la obediencia now, de un hombre. I made the title the first and the last. Como en el título el primero y el último. All right, Adam is the first man. Adán fue el primer hombre. Now Jesus is the last Adam. Y Jesús es el último Adán. Now, the reason why he is the last, you don't need anything more than the grace of God. La razón por la que él es el último, tú no necesitas nada más que la gracia de Dios. There is nothing better than the grace of God. No hay nada mejor que la gracia de Dios. No, we can search for answers, we can search for things, but there is nothing better than this. Tú puedes investigar y buscar, pero no hay nada mejor que esto. There is nothing to replace the grace of God. No hay nada que reemplace la gracia de Dios. You might say, oh, what about all the religions around? Tú puedes decir, ¿qué pasa con todas las religiones what alrededor? What about the things that are around me? ¿Qué pasa con las cosas alrededor mío? No, I want us to look at it from the point of grace. Quiero que la miremos desde el punto de la gracia. Any other system that is out there, is it offering grace? Nada en el sistema que está afuera está ofreciendo gracia. If it is not offering grace, si no está ofreciendo gracia, simple, it fails. Va a fallar, sí. We can try many things. Podemos tratar muchas cosas. You know, it's like my wife going to the shopping. Es como mi esposa yendo a compras. Yeah. She tries the first thing. Ella trata la primera cosa. And it fits her perfectly. Y le queda perfecto. And she likes it so much. Y le gusta mucho. And she wants to go try around. Y ella quiere seguir tratando alrededor. No, let me check that store.
Déjame chequear esa otra tienda. But finally she comes back to the very first thing that she picked. Pero finalmente ella regresa a la primera cosa que ella escogió. Many of us as Christians, we tried Jesus and we are still trying to try something else. Muchos de nosotros como cristianos tratamos a Jesús y todavía estamos tratando de tratar algo más. The answer is back again at Jesus. La respuesta es de nuevo en Jesús. Because there is nothing else that fits you better than Jesus. Porque no hay algo que te quede mejor. Que Jesús. There is nothing else that can meet your criteria or the needs better than Jesus. No hay nada más que pueda suplir tus criterias o necesidades mejor que Jesús. If there is a pill that doesn't have side effects, that is Jesus. Si hay una pastilla que no tiene efectos secundarios, eso es Jesús. So and now there is this thing through one man's offense, death came in. Ahora y esta cosa, a través de la ofensa de un hombre vino la muerte. Now God is making a comparative study here. Dios está haciendo un estudio comparativo aquí. If one man's sin brought in death, si el pecado de un hombre trajo la muerte, and then he draws a comparison and says, much more. Y ahora él hace una comparación y él dice mucho más. If sin was able to kill us and destroy us, si el pecado pudo matarnos y destruirnos, what can grace do? ¿Qué es lo que la gracia puede hacer? Much more than mucho what más, the death came in. Mucho más de cuando la muerte vino. Are you with me? Están conmigo. Well, I'm going after much more. Yo estoy yendo detrás de mucho and he más. Even says, y él dice, y él who receives abundance of grace. Quien recibe gracia abundante. Now, you know, when you look at Christmas season, look at it as a season of abundance. Cuando miras a la temporada de Navidad, mírala como una temporada because de abundancia. This is not just what you need, it is beyond what you need. Porque no es solo lo que tú necesitas, es mucho más allá de lo que tú necesitas. Jesus is not here just to forgive your sins, but he said, I will make you just like me. Jesús no está aquí solo para perdonar tus pecados, sino que él dijo, voy a hacerte como yo. I will give you my position. Voy a darte mi posición. The same rights that I have, you have them. Los mismos derechos que yo tengo, tú los the tienes. The same faith I have, you have it. La misma fe que yo tengo, tú la tienes. The same father I have, el mismo padre que now. Yo tengo es tuyo. My father, mi padre, your father. Tu padre. He said everything mine is yours. Él dijo todo lo mío es tuyo. This is an abundance of grace. Esto es abundancia de la gracia. Not just barely meeting your needs. No solo tratando de this suplir tus necesidades. Social security, no es solo el seguro social. Barely trying to meet your needs. Tratando apenas de this suplir is tus God's necesidades. Abundance. Esta es la abundancia de Dios. In here you have to search for sin. Aquí tú tienes que buscar. That's por how big the abundance is. Así es que tan grande lo grande que es when esta abundancia. When we look at this sin from God's grace, this is almost negligible. Cuando miramos al pecado de la gracia de Dios es casi que no sirve. It's like having one dark spot in a whole big room. Es como tener un espacio de un punto en un cuarto grandísimo. This whole big room. Ese gran cuarto. Just a small dark spot. Solo un espacio para ese punto. That's how big God's grace is. Así es como es la gracia de Dios, así de grande. You can't even find your sin in God's grace. Tú ni siquiera puedes encontrar tu pecado en la you gracia de Dios. You can look for it and can't even find it. Tú puedes buscarlo y no lo puedes when encontrar. When we start looking at it from grace. Cuando empezamos a mirarlo de la gracia. But we don't do that. Pero no hacemos eso. And that's what I'm going to be touching today. Y esto es lo que voy a estar tocando hoy. The first and the last. El primero y el último. The first is a sin-driven life. El primero es el pecado. And the last is grace-driven life. Y el último es la gracia en esta vida. When this grace has come into our life, cuando esta gracia ha venido a nuestra vida, we received this grace. Recibimos esta gracia. We still walk with this sin. Y aún así seguimos caminando con el pecado. No, I'm not saying you're committing sin. No estoy diciendo que estás cometiendo pecado. No, listen, you are escuche, in the family now.
Tú estás en la familia. You ahora. Are in God's grace now. Tú estás en la gracia so de Dios from God's ahora. Grace point of view, your sin is almost negligible. It doesn't even exist for him. Del punto de vista de Dios, tu pecado es casi que negligente. And no that's importa what he para says, él. As far as the east is from the west, that's how much, how far I have separated your transgression from you. Por eso es que él dice, como el oeste es tan lejos del este, así es como yo he supleído tu pecado de mí. Bless God, every single morning he is not waking up looking at us. Okay, Jobim, you messed it up here. You said bendito sea Dios que cada mañana él nos está levantando mirando a nosotros y diciendo dónde nos equivocamos. Fabian, you went in the wrong direction there. Que tú fuiste en esta dirección equivocada. No, he is not keeping that account. Él no está llevando esta cuenta. But instead he is keeping an account of grace towards us. Pero en vez de esto, él está llevando una cuenta de gracia para he con is nosotros. Offering his abundance to us. Él está ofreciendo su abundancia a nosotros. So that we will stop looking at us from the sin world and we'll start looking at us from the grace world. Para que nosotros dejemos de mirarnos del mundo del pecado y empecemos a mirarnos a nosotros mismos de la gracia, del mundo de la gracia. What does sin do? Next ¿Qué words. Es lo que hace next. El pecado? Sin leads to death. El pecado nos lleva a la muerte. And failure. Y al fracaso. All right, when we are having faith in our sin, cuando estamos teniendo fe en nuestro pecado, we are expecting failure. Estamos experimentando el fracaso. Are you with me on this? ¿Están conmigo en eso? When you are holding your faith on sin, you are expecting failure. Cuando nos estamos aferrando de nuestra fe en el pecado, estamos esperando el fracaso. But grace leads to life or success. Pero la gracia nos lleva a la vida o el éxito. Now if you put your faith on grace, si ponemos nuestra fe en la gracia. Oh, I don't know. I have a dancing ground right here for this. Oh, yo no lo sé, no tengo una respuesta Because para esto. Because when I put my faith in grace, I am doomed to have success. Cuando yo pongo mi fe en la gracia, yo voy a tener éxito. There is no way I can fail. No hay manera que pueda fallar. Because I am putting my faith in grace. Porque estoy poniendo mi fe en la gracia. I am set by God to succeed and not fail. Dios me ha puesto para tener éxito, no para fallar. Yet we taste failure in our life. Y aún así nosotros saboreamos el fracaso en nuestras Maybe vidas. Our faith is still in sin. De pronto nuestra fe todavía está en el I pecado. Am a sinner. Yo soy un pecador. We have this attitude, I'm a sinner. Podemos tener esta actitud de que soy un pecador. No, you're not. No, tú no lo eres. No, the days of sin were over before you entered into after you entered into grace. El sabor del pecado se había acabado después de que tú entraste a la gracia. When you entered into grace, what are you? Cuando tú entraste a la gracia, you ¿qué are the tú righteousness eres? Of God. Tú eres el justo you de hold Dios. On to the righteousness of Aférrate God. Aférrate a la justicia you de Dios. You have a right standing with God. Tú tienes el derecho con Dios. You might say, what about the sins or the mistakes that I am committing tú puedes in my decir life? Que, ¿qué pasa con los pecados o los errores que he cometido en mi vida? I'm not denying them. No los estoy negando. I'm only telling you to have your faith Solo in grace, estoy diciendo que tengas fe en la gracia. Que te va a hacer disponible para que sobrepases esto. If you want to fight sin on your own strength, good luck. Si tú quieres pelear contra el pecado con tu propia fuerza, buena suerte. By all means, try it. Pero eso quiere decir que And lo trataste. And I tried many times. Y lo he tratado And muchas I was veces. Never successful. Y nunca fui exitoso. It came and bit me back one day or other. Vino y acabó conmigo de una manera o la otra. But when I tried it with the grace of God, pero cuando lo traté con la gracia de Dios, no condemnation, donde no hay condenación, but love of God, pero amor de when Dios, I marched in that grace, cuando, hallelujah, cuando glory en be esa to gracia, God in heaven, gloria a Dios en el cielo, and I am an overcomer. Yo fui el vencedor. What about the falling you did yesterday? ¿Qué acerca de, oh, I'm still standing de la falla up. Que tuviste ayer? I'm still in grace. Estoy todavía parado, estoy todavía en la gracia. I have moved my house from sin city
to Grace City. Yo he movido mi casa de la ciudad del pecado a la ciudad de la gracia. I no longer belong to Sin City. I am in the Grace City. Ya no pertenezco a la ciudad del pecado. Ahora estoy en la ciudad de la gracia. When I look at that shortcoming from the Grace City, that is nothing. I can overcome it with no problem. Cuando yo miro a las cosas difíciles en la ciudad de la gracia, eso no es nada. Yo siempre puedo vencerlo. I can step over that sin and say, sin, you don't have any power. Puedo pisar ese pecado y decir, pecado, tú no tienes ningún poder. All right, I'm trying to encourage you today. Let us live like overcomers. Estoy tratando de animarte hoy. Vivamos como vencedores. I don't want us to be living as victims. No quiero que vivamos como víctimas. Today God is trying to encourage me. Hoy Dios está tratando de animarme. And encourage all of us. Y animar todos nosotros. Are you having faith in sin or are you having faith in grace? ¿Estás teniendo fe en el pecado o en la gracia? The next statement is, do we have more faith in death brought to us by the enemy than the life that was given to us by God? Tenemos más fe en la muerte que ha sido traída por el enemigo, o la fe que Dios ha traído a nosotros. Life that God has given us. La vida que Dios nos ha dado. Let it win over the death the devil is trying to bring into our life. Dejémosla ganar por sobre la muerte que Satanás está tratando de traer a nosotros. Devil does not have any hold over you if there was no sin connection. Satanás no tiene ningún agarre a ti si no hubiera una conexión por el pecado. No, I'm not saying if there was no sin in your life. No estoy diciendo si no hubiera pecado en tu vida. You make mistakes as an insider. Tú haces errores como alguien de adentro. And when you are an insider, an outsider doesn't have any authority over you. Y cuando tú eres alguien de adentro, alguien de afuera no tiene ninguna autoridad sobre ti. Devil is an outsider. Satanás es alguien and he de afuera. Doesn't have any right no to question ningún you. Derecho Who de hacerte preguntas. If I stole from my daddy's pocket, you don't have any right to ask me. Si yo le robé del bolsillo de mi padre, tú no Only puedes, my daddy. No tienes ningún derecho de Only my daddy de preguntarme. Has the Solo mi padre tiene el derecho. Because I didn't steal from you. Porque no robé de ti. I stole it from my daddy. Porque lo robé de and mi padre. And my daddy all only said was, come and confess your sin. Y mi padre solo dijo, ven y confiesa tu pecado. All he wants us to say is, Lord, forgive my sin and repent Todo lo que over él quiere que digamos es, Señor, perdona mi pecado. Because he is empowering us with that grace where sin cannot stand a chance. Porque él nos está dando el poder a nosotros con la gracia donde el pecado if, no tiene ninguna oportunidad. Instead of trying to fight against the sin, fight to be in the grace of God. En vez de estar tratando de pelear en contra del pecado, you pelea para estar dentro de la gracia de Dios. Because grace already won over sin. No tienes que pelear con el pecado porque la gracia ya ganó por sobre el pecado. This is the victory we have in Christ. Esta es la victoria que tenemos en God Cristo. God asked us to be victorious, not victims. Dios nos pidió que fuéramos victoriosos, no víctimas. He created us to be like Him. Él nos creó para ser como where Él. Where we can look at the death and say, death, where is your sting? Para que podamos mirar a la muerte y decir, decirle, ¿dónde está tu... ¿cómo se llama? Tu puya. Tu abijón, aguijón. Now I want to be a little bit real. Quiero ser real aquí. Can I be real now? ¿Puedo ser real ahora? All right. How many of us have faith in being punished for our sins? ¿Cuántos de nosotros le tenemos fe en que seamos castigados por nuestros pecados? That's a hard question. Esta es una pregunta difícil. We have this in our mind. Tenemos esto en nuestra mente. Oh, I messed it up, so I am reaping it today. Oh, me equivoqué, so voy a estar en Oh, I messed it up yesterday, that's why it's going to come bite me. Yo me equivoqué ayer y por eso es que va a venir a morderme, a cogerme. We are having faith in sin and the effects of sin more than the grace. Estamos teniendo fe en el pecado y los efectos del pecado mucho más que en la gracia. In other words, we are having faith in Satan's power more than the power of God. En otras palabras, estamos teniendo fe en el poder de Satanás más que en el poder de Dios. You know, sin belongs to Satan. El pecado pertenece a Satanás. And because of that, he belongs to hell. Y por esto él pertenece al infierno, no nosotros. We don't belong to hell, we belong to heaven.
Nosotros no pertenecemos al infierno, pertenecemos al cielo. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y fuimos creados por su gloria, no por el infierno. He was the one that God kicked into hell. Él fue el que Dios pateó al infierno. So hell is where punishment is. Porque ese es su culpa. You know, if God su castigo. Really, if God really wants to punish us. Si Dios quiere de verdad castigarnos. Just read the story of Noah. Leamos la historia de Noé. Before you know it, you're gone. Antes de que se den cuenta, ya acabamos. No. God is not in the business of punishing us. Dios no está en el negocio de castigarnos. Instead, he is in the business of empowering us to overcome our mistakes. En vez de esto, está en el negocio de darnos poder para que podamos vencer nuestros errores, sobrepasar nuestros errores. Of these great heroes in the Bible, cuando miramos esta historia de los grandes héroes en la Biblia, miremos a Abraham, miremos la vida de David, the life of Saul or Paul. Miremos la vida de Pablo o la vida de Pedro. Si no fuera por la gracia de Dios, no estuviéramos hablando acerca de ellos hoy. Si no hubiera la gracia de Dios para con ellos, ellos ni siquiera existieran. But bless God, God's grace is not looking at your mistakes. Bendito sea Dios, la gracia de Dios no está mirando a tus errores. He is trying to offer himself to us. Él está tratando de ofrecerse el mismo a nosotros. So that we would overcome. Para que seamos vencedores. So that we would be victorious. Para que seamos victoriosos. We are having faith in failures than in success. Estamos teniendo más fe en nuestros fracasos que en nuestros éxitos. We are expecting somehow this is going to bite me back. Estamos esperando que de alguna manera esto me la va a cobrar. If you made a mistake, si tú hiciste un error, it is between you and your God. Es entre tú y tu Dios. Nobody else. Nadie más. Go to God first. Ve a Dios primero. Go tell him, God, I blew it up. Ve y le dice, Dios, me God, equivoqué. I messed it up. Hice un error. Not that he doesn't know it. No que él no lo sepa. He needs your acknowledgement. Él necesita que tú te des cuenta. You know why? ¿Sabes por qué? So that he can justify you. Para que él te pueda hacer justicia. Not that he can keep an account of it, but he can justify you. No para que él lo tenga en cuenta, sino para justificarte. No, imagine a court scene. Imagínense una escena en la corte. The devil is sitting on one side. Satanás está sentado He's en un lado. He's a legalizer. Él es el que hace and you ley. Are on the other side. Y tú estás al otro lado. And now God is sitting as a judge. Y Dios está sentado como un juez. Now the devil goes. Ahora Satanás oh, va. He committed so and so. Él hizo esto y he lo otro. He deserves to be with me. Él se merece estar he conmigo. Needs to be with me. Él necesita estar he conmigo. Needs to reap my benefit. Que es fracaso y desgracia. Then God looks at you. Después Dios te mira a ti. Now you say, what do you plead? Y él dice, ¿cómo tú te declaras? Oh Lord, I plead the blood of Jesus. Señor, yo declaro la sangre de Jesús. I confess my sin. Confieso mi pecado. And then, what would the Father do? Y después, ¿qué haría el Padre? Set free. Él te hace libre. Guiltless. Sí. You are free. Eso es lo mínimo. Because you confessed it. Porque tú lo confesaste. If you didn't, si no lo hiciste, God doesn't have any freedom to let you free. Dios no tenía ninguna libertad de your dejarte sin libre. Is binding you. Tu pecado te where, está encontrando. Where it doesn't have any power over you. Cuando él no tiene ningún poder but por sobre ti. But because of the legality, he is binding you. Pero por la él te está amarrando por la now por that lo you legal. Confessed. Ahora que tú confesaste, he doesn't have any right to question you. Él no tiene ningún derecho de cuestionarte. Now what are you going to tell the devil? ¿Qué le vas a decir a Satanás? Shut up. Cállate. It is not your business. No es tu problema. It is between me and my daddy. Es entre mí I am right y mi with padre. My daddy. Yo estoy en lo correcto I con mi padre. I confessed my sin before the daddy.
Yo confesé mis pecados ante él. He gave me his grace to overcome this very stupid thing that is binding me. Él me dio su gracia para vencer esta cosa que me estaba amarrando. I am no way accountable to you. Yo no tengo ninguna cuenta a ti. Then you can boldly tell the devil, get thee behind me, Satan. Ahora atrevidamente puedes decirle a Satanás que se vaya detrás tuyo. Because our faith is in the grace of God, not in the sin of man. Porque nuestra fe está en la gracia de Dios, no en el pecado. The first is the sin. Lo primero fue el pecado. The last is the grace. Lo último fue la gracia. So now my question is, do you have faith in the first or the last? Ahora mi pregunta es, ¿tú tienes fe en lo primero o en when lo último? When you look at the last, cuando tú miras a lo último, look at victory. Míralo como victoria. Look at it as an overcoming power for you. Míralo como un poder vencedor para ti. And don't let your life run around sin. No dejes que tu vida esté alrededor del pecado. Run your life around grace. Corre tu vida alrededor de la gracia. I have too much grace to be falling into this pit. Tengo mucha gracia para estar siguiéndote en esto. I have an abundance of grace to overcome this stupid thing that is trying to pull me down. Tengo abundancia de fe para vencer estas cosas que me están tratando de acabar. No importa lo que sea, adulterio o lo que sea que es. That doesn't have any power over you. Eso no tiene ningún poder por sobre ti. Lying do not have any power over you. La mentira no tiene ningún poder por sobre ti. Fear do not have any power over you. Miedo no tiene ningún poder por sobre ti. I want us to hold on to this grace that is enabling you to overcome any of your weaknesses. Quiero que nos aferremos a esta gracia que te está siendo disponible para vencer todas estas debilidades. Have faith in the grace of God. Ten fe en la gracia de Dios. Have faith in the last Adam. Ten fe en el último Adán. Not the first Adam, he no el primero. He failed. Él falló. And that's why he reaped death. Y por eso es que él cosechó muerte. Oh, bless God, that doesn't stop there. Bendito sea Dios que ahí oh, no paró la casa. Oh, we have a page when we turn over. Oh, we have the grace of God. Tenemos la gracia de Dios. We don't have to stop at sin. No tenemos que parar en el pecado, tenemos que and caminar en la gracia. Christmas is about. Y eso es lo que Navidad and when we look de lo que se trata season, Navidad. Y cuando miramos esta temporada, I want us to look at this season with that expectation. Quiero que miremos esta temporada con expectación. Well, when your tree is full of gifts, cuando tu árbol está lleno de regalos. Bless God, you are able to do that for you and for your family. Bendito sea Dios que tú puedes hacer esto para ti y para tu familia. But at the same time, bless God for the gift of righteousness. Pero al mismo tiempo, bendito sea Dios por el regalo that, de justicia. That he gave to us in abundance. Que él nos dio en abundancia. That he gave us to us more than what we deserve. Que él nos dio a nosotros más de lo que deseamos. The simple definition of grace. Una simple definición de la gracia. Undeserved, unmerited favor of God. Inmerecido favor de Dios. None of us deserve it. Ninguno de nosotros lo merece. Ni siquiera los creyentes lo desean. Nobody deserves it. Lo merecen. Nadie lo merece. And God gave it to us. Pero Dios no lo dio a nosotros. And God gave it to us because he loves us. Y Dios no lo dio a nosotros porque él nos and ama. Today I want us to expect this supernatural in our life. Y hoy quiero que nosotros esperemos este supernatural en grace nuestras vidas. Supernatural. La gracia es algo supernatural. The grace of God is supernatural. La gracia de Dios es algo when supernatural. When you have your faith in the grace of God, cuando tú tienes la fe en la gracia de Dios, you are expecting something supernatural in tú your estás life. Esperando algo supernatural en tu vida. And you're about to have something supernatural into your life. Y tú estás a punto de tener algo supernatural what en wasn't tu vida. Possible is becoming possible lo que now. Fue imposible está llegando a ser posible ahora. Maybe you are tired of the work that you are doing. De pronto estás cansado del trabajo que tú or estás maybe haciendo. You're tired of the life that you are in. De pronto estás cansado de la but vida en la God, que estás. But bless God, it is not stopping there. Pero bendito sea Dios, we no have está parando the grace ahí. Of God. Tenemos la gracia de Dios. Grace of God is a new, not a second beginning. La gracia de Dios es algo nuevo, no un comienzo it's a totally segundo. New life. Es una vida totalmente nueva. Behold, you are a new creation. Tú eres una creación nueva. When we stepped into the grace of God, we cuando entramos a la gracia de Dios, somos totalmente nuevos. In the newness of your life.
Somos lo nuevo en Live nuestra in vida. The abundance of God's grace. Vivamos en la abundancia de la gracia de Dios. Don't let the sin hold you down. No dejes que el pecado te Don't acabe. Put your faith in failure. No pongas tu fe en el fracaso. This morning God has a word for us. Esta mañana Dios tiene una palabra para nosotros. He wanted me to tell you. Él quiere que yo te diga. Have faith in my grace. Ten fe en mi gracia. Have faith in my grace. Ten fe en mi gracia. Not in your sin, no but en tu in pecado, my grace. Pero en mi gracia. Your sin is accounted for in the blood of Jesus. Tu pecado lo cubrió la sangre de Jesús. But grace is accounted for you. Pero la gracia se está contando para ti. It is for you to withdraw from it. Es para ti que se ha borrado. It is for you to use the grace of God. Es para ti que uses la gracia de Dios. It is for you to have faith in it. Es para ti que tengas fe en esto. No matter how gross of a mistake you made, go to the grace of God. No importa qué error tú hiciste, qué grande, vea la gracia de Dios. Trust me, I'm not telling you to go commit sin. I'm only telling you to go to the grace of God where you can overcome sin. Confíen en mí, no les estoy diciendo que vaya. By one man's obedience, not yours, Jesus' obedience, many will be made righteous. Por la desobediencia de solo un hombre, todos somos pecadores. Lo mismo por la obediencia de un solo hombre, todos tenemos derecho a la gracia de Dios. Por eso él dijo, muchos. Because our generation, the generations that are coming after, they are still. This grace of God is available for them. Las generaciones que vienen después todavía está para ellos la gracia de Dios. 21st verse, so that as sin Versículo reigned in 21. Death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Not a day or two, eternal life. No de un día o dos, vida eterna. We are grace people. Nosotros somos una gente de gracia. We are grace citizens. Somos unos ciudadanos de la gracia. We belong to the country of grace, not to the country of sin. Pertenecemos al país de la gracia, no al país del pecado. And let us not have faith in the sin before we have faith in the grace of God. Y no tengamos fe en el pecado antes de que tengamos fe en la gracia de Dios. And that's where boldly God declares, no weapon that is formed against you shall be able to prosper. Por eso es que confiadamente Dios declara que ningún arma que ha sido creada en contra tuya va a prosperar. Because I didn't give any power to anything to pull you down. Porque no le di ningún poder a nada para acabar contigo. I gave you grace to overcome it. Yo te di gracia para vencerla. No matter what you are going through. No importa por lo que estés pasando. Believe in the grace of God. Cree en la gracia de Dios. Right now, right here, I Ahora have the mismo. Grace of God. If Ahora you are not able to do your yo, job well, si no puedes hacer tu trabajo bien, there is the grace of God. Ahí está la gracia de Dios. I want to end with a testimony. Quiero finalizar con un testimonio. Había un tiempo en la India, yo estaba caminando por la calle. All of a sudden I hear God giving an instruction in my heart. De pronto yo escucho que Dios me está dando una instrucción en mi corazón. Go help this man. Ve y ayuda a este hombre. And he is working on his tractor. It is broken and he is working on his tractor. Él está trabajando en su tractor, está roto y él está trabajando. I don't have a single bit of experience with tractor. No tengo ninguna experiencia con tractores. I never drove it, I never rode on it, nothing. I don't have anything in common with the tractor. Nunca lo manejé, nunca andé en uno, no tengo nada en común con esto. Obviously in my head I had this question, what am I going to do? Obviamente en mi cabeza tenía esta pregunta, ¿qué yo voy a hacer? But yet I was excited enough to hear from God, I'm going to go help. Pero estaba emocionado lo suficiente al escuchar de Dios y dije, voy a ir a ayudar. So I go and stand with this guy. Y voy y me paro con este hombre. And he is trying to get something out of the wheel. Y él estaba tratando de sacar algo de la llanta. And I stood there. Y me paré ahí. And I just wanted to help you. Y dije, solo quiero ayudarte. And he was like, I'm trying to get this thing out for the last 1 hour. Y él dijo, estoy tratando de sacar esta cosa por la última hora. I was like, okay, why not we turn this a little different and use the tool a little different and do it?
Y yo estaba como, ¿por qué no tratamos de voltear esto un poquito diferente y tratamos de usar la herramienta un poquito diferente y lo hacemos? Y en menos de un minuto esto salió. The part that he was trying to get out for an hour or 2 hours, it just came out in just less than a minute. La parte que él estaba tratando de sacar por una hora o dos horas salió en menos de un minuto. Like I mentioned, I know the fact that I don't know anything about it. Como ya mencioné, yo no sabía nada acerca de eso. I was carrying the grace of God. Pero estaba llevando la gracia de Dios. And that grace had a solution for that bad y brother. Esa gracia tenía una solución para ese you problema. And me may not have the solutions. Tú y yo puede que no tengamos las soluciones. I want to pray for Katie. I mean, when she is going on as a nurse and looking at the people, you may not have the answers, but you have the grace of God. Voy a orar por Katie cuando ella va como enfermera y va a hacer algo, puede que no tenga la solución, pero tiene la gracia de Dios. Cuando vas a lugares que parecen imposibles, mira la gracia de Dios. The grace of God. You may not be able to do it by yourself, but you have the grace of God. Puede que no puedas hacerlo por ti mismo, pero tú tienes la gracia de Dios. You might be able to help them out. Puede que tú los puedas ayudar. You know, the same grace that overcame death is on you. Tú sabes que la misma gracia que venció la muerte está en ti. So you have the power to go against death also. Pero así que tú tienes el poder para ir en contra de la muerte también. I'm gonna leave it there. Voy a dejarlo ahí. But I want to encourage you. Pero quiero animarte. Have faith in the last. Ten fe en el último. There is nothing else. No hay nada más. There is nothing to replace Jesus. No hay nada para reemplazar there a Jesús. There is nothing to replace the grace of God. No hay nada para reemplazar you la gracia de Dios. You can try anything you want to try. Puedes tratar todo lo que tú quieras tratar. There is nothing to replace the grace of God. No hay nada para reemplazar la gracia there de Dios. There is nothing that will work for you. No hay nada que te va a servir a ti, va a trabajar para ti. Grace is a demonstration of God with you. La gracia es la demostración de Dios contigo. God for you. Dios para ti. Emmanuel. Emmanuel. God with me. God Dios, with me. Dios conmigo. I want us to take hold of it. Quiero que nos aferremos a esto. Amen. Amen. Let's all stand up. Parémonos todos. All right. Let's pray. Father God, we come before you in the name of Jesus. We come before you with our seed, with our tithe, with our offerings. We seek your blessing on it, that your plan would continue in our lives, God. Everybody that is sowing, Father, everybody that has the heart of giving, I seek you, I speak your blessing upon them. Every individual that is standing here, Father, every family they are representing, I speak your blessing upon those families, that all their needs shall be met according to your riches in glory in Christ Jesus. And we would continue to be a blessing. Thank you, Lord, for choosing us for this hour. Thank you for your wonderful word that you have given us. Your grace shall be working in our lives. And encourage us, God. Help us, remind us that we have grace in which we can have faith. Thank you. Thank you for this great nation. We apply the blood of Jesus upon this nation and speak your protection upon this nation, Lord. Everybody that is serving this nation, inside or outside, we speak your protection upon them and their families. Continue your guidance into their lives, God. The leaders that are out there, the counselors that are out there, Father, they be influenced by you and by your voice, Father. Every individual that is in the position, in authority, I pray for them. That they would be directed by you, directed by your agenda, Father. Your will be done upon this nation, this great nation, as it is in heaven. Your will be done in our lives, as it is in heaven. Your name alone shall be lifted up and glorified in and through us. In Jesus' matchless name we pray. Amen. Amen.